cabe duda de que la pandemia ha afectado las vidas de todos. Queremos aprovechar la oportunidad, mis hermanos, para felicitarlos por ser tan obedientes y seguir las instrucciones. Los felicito por ser obedientes al cuerpo gobernante, ¿no? Como algunos sabrán, los siervos especiales de tiempo completo que sirven fuera de la sucursal recibieron instrucciones y recomendaciones más específicas. Y ahora, ellos van a contarnos cómo les ha ido durante este difícil periodo. Queríamos obedecer al cuerpo gobernante y quedarnos en casa. Queríamos obedecer al cuerpo gobernante y quedarnos en casa. Así que no podíamos ir a ver a la madre de Steve. Ella estaba en una residencia de ancianos solo a 10 minutos de donde vivimos. Falleció mientras estábamos confinados. Así se llama ahora, residencia de ancianos, ¿no? Ellos especiales quieren ver a su madre, que está en una residencia de ancianos. Aquí en Perú se tiene otro nombre. Falleció, murió. No pudieron ni siquiera verla, ni despedir, ni estar en sus últimos momentos con su madre. Así que tuvimos otra prueba. Llorar su pérdida solos. Llorar su pérdida solos. Al principio, tener que quedarnos en casa sin salir fue muy duro para mí. Me vinieron muy malos recuerdos. Estaba muy angustiado. Durante la guerra de Vietnam, estuve en la cárcel por mantenerme neutral. Con el confinamiento, me sentí encarcelado de nuevo. Estuve en la cárcel por el tema de mantenerse neutral en la guerra de Vietnam. Pero ahora, como está en su casa por la cuarentena, ¿no? Por la pandemia, se siente igual, ¿no? O sea, estar en la cárcel con el maltrato, con el frío, sin las comodidades, es igual a estar en tu casa, confinado. Me siento como estuviera en la cárcel, dice. El mayor desafío para mí es que me da mucho miedo estar sola. Nos dimos cuenta de lo sabia que era esta instrucción en noviembre de 2020, cuando de repente me llevaron al hospital por una enfermedad seria del corazón y una neumonía grave. De un día para otro, mi vida estaba en peligro. Los médicos me dijeron que si me hubiera enfermado de COVID-19 en ese estado, no habría podido sobrevivir. ¿Qué hicieron estos hermanos para mantener una actitud positiva durante el confinamiento y proteger su salud física, emocional y espiritual? No tengo palabras para describir lo bueno que fue tener las reuniones por Zoom. No teníamos que cumplir con el requisito de horas, pero nos mantuvimos muy ocupados espiritualmente. Cuando el cuerpo gobernante dijo que no había que cumplir con el requisito de horas, creo que los dos sentimos su confianza. Teníamos más tiempo libre. Teníamos más tiempo libre. Así que pudimos ponernos en contacto con algunos familiares no testigos y apoyarlos durante la pandemia. No. A mí no me engañas. Ustedes tuvieron que ponerse en contacto con familiares no testigos para hacer hora, para predicarles. Ay, ¿cómo estás, hermano? Tía, hace años que no te llamo, tía. ¿Cómo estás? O primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde la secundaria, ¿no? ¿Cómo has estado? Mira que estamos en la parte final, que sé qué, bla, bla, bla. Ya, hablé una hora, ¿no? Con familiar. Por fin, me enteré que tengo sobrinos. Y ahora dos de ellos están estudiando la Biblia de manera regular con nosotros. Puedo sentir... O sea, si no había cuarentena, ni siquiera le llamaban. Lo mucho que nos quieren los hermanos del cuerpo gobernante cada vez que nos recuerdan en sus cartas que no tenemos que cumplir con el requisito de horas durante la pandemia. En estos momentos hay muchos hermanos que están agotados por culpa de la pandemia, se encuentran tristes y algunos hasta deprimidos. Muchas veces lo que necesitan es alguien con quien poder hablar de sus problemas. Así que gracias a estos cambios ahora tengo más tiempo disponible para animarlos y ayudarlos a mantenerse fuertes en sentido espiritual. Una hermana y yo decidimos dedicar 2 horas cada día a predicar por teléfono. La verdad es que era la primera vez que lo hacíamos, pero nos lanzamos. Imagínate predicar todos los días 2 horas por teléfono. Imagínate predicar 2 horas y encima decir lo mismo
¿no? Llamada tras llamada. La gente, cuántas veces le hace caso, cuántas veces le cuelga, a cuántos números ha llamado en 2 horas, ¿no? Y todos los días, ¿no? Que tiene una lista interminable de contactos. La mayoría de las congregaciones que visito en el circuito no tienen internet. Así que grabo en video todos mis discursos. Monto una plataforma casera en la que pongo el micrófono y el teléfono, que son las cosas que necesito para grabar el video. Ah, mira las condiciones que está esta persona, mira. ¿Qué pasa ahí con la sucursal? ¿Cuánto te cuesta enviar a ese lugar materiales, implementos de buena calidad, no? Me coloco enfrente y empiezo a grabar. ¡Qué buenos resultados han tenido por ser obedientes! Estoy dándoles clases de la Biblia a 6 familiares míos que antes se oponían a la verdad. Su esposo y 4 de sus hijos también estudian la Biblia. Este regalo de Jehová me ayuda a seguir adelante. Esos nuevos estudiantes que tiene esta persona, que logró conseguir con familiares que se oponían a su religión, a su iglesia. Yo me pregunto, ¿son bendiciones de Jehová? ¿Realmente tú lo ves como una bendición de Jehová? Yo pienso más bien que es un tema, esos estudios son porque esas personas están sensibles, porque esas personas están con miedo. Mira, ¿cuántas veces nos hemos puesto esa iglesia y nosotros nos podemos morir? Mejor nos acercamos a Dios, ¿no? ¿Y qué mejor, pues, a la iglesia de un familiar, pues, no? Por acá Marta dice, en realidad fue el momento perfecto para captar a alguien y sobre todo a familiares mayores que ya que su estado emocional estaban vulnerables. Pero jamás se le puede llamar a eso bendición. Obvio, ese es un comentario acertado. Así es. Si estamos dispuestos a obedecer ahora las instrucciones y lo hacemos de buena gana, ¿estaremos preparados para obedecer lo que nos digan cuando dentro de poco venga la gran tribulación? Si estamos dispuestos a obedecer ahora las instrucciones y lo hacemos de buena gana, ¿estaremos preparados para obedecer lo que nos digan cuando dentro de poco venga la gran tribulación? ¿Dispuestos a obedecer a quién? Obviamente al cuerpo gobernante, ¿no? Me ha beneficiado mucho seguir las instrucciones del cuerpo gobernante. Me ha beneficiado mucho seguir las instrucciones del cuerpo gobernante. Hay que ser obediente desde ya. ¿A quién? Ella lo ha dicho, cuerpo gobernante. Se ven bien alegres, dice César TV. Sí, rebosan de alegría. De hecho, me siento feliz todos los días. Y eso solo puede ser gracias a que Jehová nos está bendiciendo por habernos esforzado por ser obedientes. Los dos seguimos las instrucciones del cuerpo gobernante. ¡Hala, otro! Los dos seguimos las instrucciones del cuerpo gobernante. Ahí está el mensaje. Ese es el mensaje que el cuerpo gobernante quiere dar. Digan, por favor, que son felices, que les va bien. ¿Todo por qué? Porque obedecen al cuerpo gobernante. Estamos seguros de que son el esclavo fiel y prudente. Jesucristo los dirige. Estoy muy, muy agradecido al cuerpo gobernante por la guía que nos da. Estoy muy, muy agradecido al cuerpo gobernante por la guía que nos da. Ellos cuidan con mucho cariño a todos los hermanos de la tierra. Estoy reaccionando a lo que dicen y hemos visto una serie de personas, de siervos especiales que han contado su experiencia. Una mujer no ha podido ver a su mamá que está en un asilo, ¿no? Okay, donde están los abuelitos. Bueno, como es testigo, como es especial, pues no puede cuidar de su mamá, que ya está abuelita. No puede, pues, porque tiene que llevar el mensaje, ¿no? El mensaje importantísimo que caduca cada década, cada 5 años, 10 años. Y su mamá se enfermó y murió. Y ella no pudo estar con su mamá, no pudo ver a su madre por hacer caso al cuerpo gobernante, ¿no? Y bueno, las bendiciones, obviamente esas bendiciones son gente vulnerable, gente que está triste, que está desesperada, que está con miedo. Obviamente hay gente que va a querer entrar a la iglesia como a los testigos u otras iglesias, ¿ok?